ain't chip boss, man. I got this, yeah. Buenos días a todos, soy Folagor y os traigo un gameplay de Modern Warfare 2, duelo por equipos, Karachi, MP5, Spaz 12. Uf, buen gameplay el que os traigo hoy, es un 27-6. Me matan 4 veces en el último minuto, así que, como os digo, es un gameplay muy ameno, muy de rush. Me matan bastante poco en los primeros minutos, hasta el final de la partida, mejor dicho. Y la verdad es que es un gameplay que me gusta demasiado. Y bueno, venga, ¿qué os vengo a hablar hoy? Os vengo a hablar de las rachas de bajas de Modern Warfare 3, de mis rachas de bajas preferidas, mejor dicho. Por si no sabéis las rachas de bajas que hay en Modern Warfare 3, por si os ha escapado el vídeo de Dual de su canal, un vídeo bastante entretenido en el que te informa muy muy bien de las rachas de bajas, pues os lo dejaré aquí abajo en la descripción por si no lo habéis visto y podéis verlo porque, vamos, os obligo a verlo porque la verdad es que es un muy muy buen vídeo y muy muy buen... informándonos, un vídeo muy muy buen vídeo informativo, se puede decir, que me lío. Y bueno, venga, sabéis que las rachas de bajas se dividen en tres tipos, ¿no? El tipo de asalto, que es la racha de bajas, la racha de puntos. No, ya no se llama racha de bajas, sino se llama racha de puntos. Pero bueno, se divide en tres, sino en las rachas de asalto, que son las rachas de baja normales, las de toda la vida. Por cierto, mira este momento del gameplay en el que... le voy a dar un espasazo, se puede decir, y hace una migración de horde. Dije, venga, tío, no me lo puedo creer, madre mía. Ay, pero bueno, luego... Vamos a ver el duelo, el bomba. Bueno, un poco de lag, pero al final le termino matando, ya está, ahí lo dejo. Como os digo, las rachas de asalto, que son las rachas normales, las de toda la vida, las de Black Ops, las de Modern Warfare 2. Luego están las rachas de soporte, que son las rachas de equipo, se puede decir, las que, bueno, el UAV, el contra UAV, en las que no solo te premia por matar, sino también por capturar banderas o poner bombas en demolición, búsqueda y destruir, etcétera, o tomar banderas en tomar la bandera. Y luego está la de especialista, que para mí es una de las más importantes del juego. Y unas de las que creo que van a estar más chetadas. Es increíble porque, como os digo, cada vez que matas a dos personas te da una ventaja extra. Y cuando matas a 8 te da todas las ventajas del juego. No sé si estas ventajas estarán en estado pro. Espero que no, porque si no, como os digo, es un super soldado. Y madre mía, la verdad es que va a estar muy muy chetada. Y bueno, venga, vamos a hablar de mis rachas preferidas de las de asalto, que son las de Modern Warfare 2, como os digo, las de toda la vida, en las que hay bastantes interesantes, hay... en total hay 6. Bueno, antes de esto, tengo que decir que las clases, o sea, no es como en Modern Warfare 2, que tú seleccionas tus rachas de bajas, y las rachas de bajas son todas para todas tus clases, son las mismas. Pues no, en este caso no, en este caso cada clase tiene su racha de baja específica, la que tú quieras, y eso hace que sea bastante interesante, que puedas cambiar tus rachas de bajas a lo largo de la partida. En cambio, si va bien la partida, pues te metes una racha de bajas mejores, como la C-130, una racha de bajas más altas, o si va peor, pues meterte una de especialista, la de para tener más ventajas, para ayudar mucho a tu equipo, o la de soporte para meter UAVs, etcétera. La verdad es que está bastante interesante esto, y yo creo que es lo más novedoso de Modern Warfare 3, y lo que yo creo que se basa en esto, este Modern Warfare 3. La verdad es que tengo unas ganas de que salga ya este juego, porque como os digo, esto de las rachas de bajas yo creo que va a ser lo mejor del juego y lo más novedoso, yo creo. Pues como os digo, venga, ya empiezo. Son 6 las de asalto. La primera de todas es el IMS. No lo digo porque sea muy muy eficaz, sino porque parece que va a ser bastante entretenido. Son como Bouncing Betties. Es como una granada antipersona en las que, bueno, tú entras en un radio de su vista, el radio del IMS, y bueno, saltó una granada hacia el aire y te mata. Es lo que vimos en el primer tráiler del modo multijugador de Modern Warfare 3. Ese último que vimos, que salía hacia arriba y disparaba, es como una Bouncing Betty, pero con 4 de munición. La verdad es que bastante interesante. Y luego, como racha de 5, está el Predator de toda la vida. Siempre, siempre el Predator, a mí me encanta, por eso lo llevo hoy y por eso lo voy a llevar en modo Warfare 3 seguramente. Luego está en racha 9 el Strafe Run, que es como, se puede decir, como el trono estrondoso, que llama 5 helicópteros y barre en un área determinada que tú pones en el mapa. La verdad es que también tiene bastante buena pinta.
Luego también como 9 el Reaper. ¿Qué es el Reaper? Son 14 misiles Predator que lanza cada 6 segundos como máximo. Bastante interesante también, y la verdad es que tengo muchas ganas de saber cómo es. Por cierto, ¿habéis visto ese disparo de Spaz desde 5.000 metros? Madre mía, increíble. Luego está la AC-130 también, como racha de 12, muy interesante también, me lo voy a llevar. También es que la AC-130, yo creo que el Predator, el Reaper y el AC-130 van a ser las tres preferidas de asalto. Y luego el Juggernaut, ya sabéis, un titán con 10.000 de vida, o sea, 10 veces más que la vida normal. Que la verdad es que va a estar bastante bien y además te equipa con una M60, que es una ametralladora ligera, y con una USP, creo, con una pistola normal. Y luego es la racha de soporte, solo me ha gustado 5 bastante interesantes. La primera es Ballistic Vest, o sea, vestido balístico, se puede decir, que es como el titán de Call of Duty 4, o sea, te matan con una bala más, pero no a ti mismo, sino que es como una bolsa que tú la pones en el suelo y la gente va cogiendo ese vest ballistic, y la verdad es que también va a estar bastante bien porque es como equipar a todo tu equipo como un titán, o sea, equipar a todo tu equipo con titán. Luego está el UAV avanzado, que es como el Black Bear, y el Juggernaut Recon. Ya sabéis que lo que es el Juggernaut Recon es igual que el Juggernaut normal, pero con un escudo y una USP. Y bueno, luego ya lo de especialista, como os digo, que es tener tres ventajas y con racha de 8, pues conseguir todas las rachas de, o sea, perdón, todas las ventajas del juego. O sea, una cosa increíble. Y bueno, ya se ha acabado la partida hace ya rato y nada más. Darle a like, favoritos como siempre. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.